es sagrado, la paz. Señores, se desconoce qué es lo que está pasando, pero han salido bastantes personas que las han tenido que auxiliar, la verdad, pero esperemos que no pase más, que sean atendidos. Miren las personas que van ahí, increíble lo que está pasando. No le han dicho nada, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha pasado? No, solo que la gente se descuida. No. Lo que hubo amontonamiento ahí, a mí se descuida. Ah, ya.
Thank you.
gente, vengo llegando ahorita a la casa y la verdad que al salir del estadio un gran caos, un montón de ambulancias, hay fallecidos y no uno, no son dos, no son tres, son mucho más. Qué lamentable que haya pasado esto, la verdad. Lamentable, ahí estuve hablando con personas que me encontré en el estadio Cuautlán y se les mira en el rostro la cara de preocupación, de que si su familiar está vivo, si su familiar está en el hospital. Salieron muchos que de ahí del Cuautlán se tuvieron que ir para el hospital general. Habían otros que habían perdido los zapatos, su cartera, sus pertenencias, andaban con un dolor en la rodilla que ni caminar podían. La verdad que es lamentable esto que pasó en el estadio Cuautlán. Son vidas humanas las que se perdieron. En el video que acabo de subir, que ustedes vieron, la verdad que yo estaba sentado y dije yo, no ha de ser nada grave, no ha de ser para que fueran los paramédicos, fuera la policía y estuvieran allí por varios minutos. Cuando me di cuenta de que sí, la cosa iba realmente en serio, que sacaron camillas, que los jugadores del Club Deportivo FAS, que bien hecho, que ahí no importan los colores, señores, la verdad que hicieron bien. Y me alegra que el fútbol nos una, que el fútbol nos una, la verdad, qué bien. Pero qué mal por parte de la organización, la logística, que según el estadio, era un partido de alta convocatoria, que iban a llegar muchas personas, muchos aficionados, tanto de FAS como de Alianza, pero más de Alianza, estamos de local. Y la verdad que lamentable lo que pasó. Qué lamentable, pero mi más sentido pésame a las personas que perdieron un miembro de su familia. Y a ver qué dicen las noticias el día de mañana, domingo. Y la verdad que todo pintaba bien, señores, todo pintaba bien, todo pintaba para... La verdad que todo pintaba bien, señores. Una gran alegría. Incluso yo no he subido videos que grabé, que todos estábamos contentos. Grabé a los aficionados del Club Deportivo FAS, la Turba Roja. Iban pero con una gran alegría. Todo era una fiesta. Y sucedió lo que sucedió, ¿eh? La verdad que todo pintaba bien. Pintaba para hacer una noche bonita, una noche linda, que un equipo iba a perder, sí, pero hasta ahí no se iban a perder vidas humanas. Y pasó esta desgracia, esta tragedia que se pudo haber evitado. Sin embargo, pasó. Y aquí las consecuencias. Así que no sé, vamos a ver si hacemos otro video con la actualización de la información que van a brindar. Y qué lamentable escuchar esos testimonios de las personas que diciendo que era primera vez que venían al estadio Cuautlán, venían a apoyar a la Alianza y se van sin zapatos, se van sin camisa, sin sus pertenencias, se van con dolor, porque mucha gente se fue con dolor de espalda, dolor de pie, de rodilla, que solo ellos saben cuánta gente les pasó por encima, asfixiados. Y no, yo cuando me estaban contando eso, yo, wow, no, gracias a Dios que yo no estuve ahí. Y lamentable para los que estuvieron allí en ese lugar, en ese mismo instante. Que haber medidas al momento de entrar al estadio Cuautlán, y tiene que haber mucha más logística desde días antes. Tiene que preparar
para que no sucedan estas cosas que sucedió el día de hoy. Hasta aquí vamos a dejar el video.